La batalla del 19 de marzo fue la primera gran batalla en defensa de la independencia dominicana y se libró en el 1844. Una fuerza de 2.500 soldados dominicanos, una parte del Ejército del Sur, dirigidos por el general Pedro Santana, derrotaron a 10.000 soldados del Ejército haitiano. Este acontecimiento se produjo en Asua de Compostela, lo que implicó el inicio del afianzamiento de las ideas de independencia que se pusieron de manifiesto en el trabucazo del 27 de febrero del 1844. Entre los soldados se hallaban jóvenes asuanos que habían sido entrenados por Antonio Duvergé y Francisco Soñé.